Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Bienvenidos una vez más. Comenzamos ya este año escolar mostrando desde luego una librería, pero más que librería yo diría es una entre biblioteca, librería, juegos didácticos, venta al por mayor, al detalle. Bueno, es una cantidad de cosas que ustedes pueden encontrar para sus hijos, para este año, inclusive no solamente para la temporada, sino que para todo el resto del año. De repente nuestros hijos piden material o pierden cosas o necesitamos algo, inclusive para los negocios, que a veces es tan importante tener la papelería de manera inmediata. Y estamos acá en la librería y papelería, si no me equivoco, ya me van a corregir, 3G. Vamos a conocer el nombre también de por qué 3G y vamos a conocer pues toda la variedad que tienen de productos. Estábamos hablando fuera de cámaras al inicio. Que también tienen los servicios de llevar y entregar. Claro, si son productos, no por una sacapunta, digo yo, pero sí por productos muy grandes, pues también ellos tienen esas facilidades. Así es que muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por venir ustedes. Estamos emocionados porque yo estaba desde el principio, aparte de hacer papelería, librería, que tienen eso, que está, miren, hermoso, precioso. Yo sé que a muchos les va a gustar, les va a encantar. Pero bueno, tenemos dentro de todos los productos de la papelería y la librería que ustedes tienen, desde cuadernos, útiles escolares, sacapuntas, tijeras, material didáctico, creo que le llaman. Sí, para las escuelas, material didáctico. Tenemos mucha variedad para escuelas, para tiendas, como también para los peques que van para la escuela ya entre poco. Tenemos, entre, como usted estaba diciendo, entre sacapuntas, cuadernos, borradores, todo lo que los jóvenes, niños puedan necesitar para esta temporada de regreso a clases. De la temporada de regreso a clases, me imagino que ahí es aquello de pedidos y listas. Sí, de pedidos, ya sea las listas que les mandan de kinder a noveno grado, pues nosotros aquí contamos con mucho material que les podemos dar cotizaciones para que ustedes vean si les parecen los precios que nosotros manejamos y los materiales de calidad que mantenemos. También las instituciones, tengo entendido que pueden ellos solicitar, porque ejemplo, hay instituciones que por ejemplo, los mouse, pad o tijeras, que cualquier lugar o empresa, inclusive toda la papelería, material, repuestos. Veo que también tienen bien completa toda esa cantidad de productos. Sí, tenemos para oficinas, como usted menciona, tijeras, sampo, toda la variedad que puede ocupar una oficina, ya sea también instituciones como alcaldías, toda la variedad de oficina contamos con ello. Y veo dentro de toda la variedad,
También veo que tienen, por ejemplo, listones para regalos, tienen también juegos para juegos didácticos para los niños. Sí, juegos para que los padres e hijos se entretengan. Tenemos juegos de mesa para convivir con los chiquitos, tener un momento de armonía. Contamos con mucha variedad de juguetes, ya sea de mesa o juguetes que los niños pueden aprender a realizar sus memorias. Bonito, porque inclusive, bueno, vi, andaba ahí de meca metiéndome por todos los recovecos que tiene acá la librería, papelería. Por ahí veo también las agendas que son necesarias. Tenemos agenda ya 2024, tenemos con fecha y tenemos tipo libretas que vienen sin fecha, porque hay muchas que personas que les gusta, tal vez no la fecha, porque a ella le gusta anotar, digamos, qué día van a hacer tal cosa, no simplemente llevar el día como la agenda viene específicamente. Ah, bien, sí, porque hay días que no tiene nada y bueno, y ahí van. Sí. Estaba viendo también que tienen como, yo no sé, yo le llamo material didáctico, pero que hay stickers para decorar habitaciones o aulas de clase. Sí, también contamos con todo lo que es de regreso a clase para los maestros, que tenemos horarios, tenemos de bienvenidos, tenemos mucho material para que ellos puedan ornamentar los centros escolares, para que los alumnos se sientan más motivados al regreso de que ya regresan a clases. ¿La cobertura que ustedes tienen es todo Chalatenango? Pues nosotros contamos con cobertura, sacamos como pedidos a diferentes municipios de Chalatenango. Hacemos entrega a domicilio, ya sea de $25 en adelante, les podemos hacer una entrega en todo el centro de Chalate, como personalizada, digamos. Ajá, okay. Pero de allí contamos con una ruta que en todos los municipios que se sacan sus pedidos y luego se hacen entrega de la mercadería. Ah, interesante, pues, porque a veces hay lugares que quedan muy extraviados y como dice uno, ¿cómo me voy a llevar esta caja o algo? Entonces ya ustedes ya tienen delimitadas las rutas. Ajá, tenemos rutas para diferentes municipios cubriendo prácticamente todo lo que es Chalatenango. Interesante. Y a ver, si alguien quiere, quiero ver a la librería 3G, sí, ¿verdad? No me equivoco. Antes de mencionar horarios y cómo los pueden encontrar, ¿por qué nace el nombre 3G? Pues nace el nombre 3G porque empezaron tres hermanos de apellido Gómez. Entonces, ahí decidió el propietario, digamos, ponerle librería 3G por los tres hermanos. Pero al final solo quedó él. Ah, y entre ustedes hacen ahí el trabajo en equipo, pues, para poder ahora tomar las riendas de que realmente está muy completo, muy bonito, muy variado. Aquellos que les gusta venir a, por ejemplo, a veces también nos sacan carreras de la cartulina en la noche o algo así. En este sentido, ¿qué horarios ustedes tienen? Y específicamente, ¿cómo los pueden encontrar y ubicar en las redes sociales? Bueno, nuestro horario es de 6:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, sin cerrar a mediodía. También contamos con ¿Facebook? Con Facebook. Ajá. Los pueden encontrar en Facebook como Librería 3G. Tenemos también WhatsApp. Ah, interesante. ¿En WhatsApp cómo puede? ¿El número? El WhatsApp es el 7205-1169 o el 7887-2297. Bueno, ahí lo vamos a dejar en pantalla para que ustedes los vean y también en los enlaces para que ustedes lo encuentren, porque a veces uno ve una gran cantidad de cosas como lo que me está pasando a mí, pero hay detallitos que uno puede preguntar, ¿verdad? Ya escribe al WhatsApp. Disculpe, tienen a veces, por ejemplo, hay carreras bien específicas, diseño gráfico o algo así, que piden bien detallada la información. Les escriben y ya ustedes tienen el inventario, por decirlo así, de todo lo que ustedes de lo que tenemos en existencia. Ok. Sí. Es interesante que le escriban entonces al WhatsApp para saber qué más tiene. Igual en Facebook pueden encontrar nuestro catálogo. Ah. Ahí está ya nuestro catálogo 2024, donde aparecen muchos productos con buenos precios. Ya, entonces ahí estamos de el catálogo, pueden escribir, inclusive, digamos que alguien anda por Chalatenango y quiere ubicarlo, ¿dónde están ubicados? Ajá, pueden entrar a Google Maps y ahí está la ubicación.
La dirección es Barrio El Calvario, final calle Morazán, frente al INFRAM. Para el chalateco, el salvadoreño, frente al INFRAM, con el Instituto Nacional de Chalatenango. Exacto. A ver, ¿qué más? ¿Algo que se me haya olvidado? No sé. Porque yo veo una cantidad de cosas entre pelotas, pianos didácticos, brochas, inclusive tienen material semiferretería o para repuestos. Sí, para más que todo para repuestos. Para repuestos. Para repuestos, contamos con... Tenazas. Sí, tenazas, tijeras, chapas, regletas. Cuestiones entre electrónicas y de repuestos. Y de repuestos. También, que también son necesarios porque a veces en la casa falla algo y de repente pues igual podemos venir y buscarlo acá. A ver, ¿qué más? Esto que está aquí a mis espaldas, creo que se logra ver, ya está un pedido que ya está listo para llevarse el día de mañana. Y pues la toda variedad al detalle que ustedes ven acá también, pues igual pueden venir, consultar, inclusive ya les mencionábamos, dejamos los WhatsApp, dejamos también el Facebook ahí, el enlace, para que ustedes se puedan comunicar. Y brevemente una despedida y una así un saludo para todos aquellos que quieran visitar la librería o aquellos que ya lo visitaron o también, ¿sabe qué? Algo que se me estaba olvidando. A veces tenemos muchas personas en el exterior y algunos dicen, yo no sé qué regalarles algo de utilidad a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a lo que sea. ¿Podría alguien del exterior solicitarles un pedido pero que alguien lo venga a retirar a la tienda? Sí, se puede. Es una novedad, yo digo, estoy aquí imaginando, sí, se también. Puede igual comunicar por las redes que nosotros tenemos. Nosotros les podemos hacer el pedido, que lo vengan a recoger, lo podemos entregar, no hay problema. Bueno, ahí está. Demos algo útil, algo que va a servir para todos los peques, bueno, para los jóvenes también, que es importante. Y acá lo encuentran ustedes todo. Así es que yo igual me despido y ella también. Desde luego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de este cazador de emprendedores. Y pues igual, por favor, siempre compartan, suscríbanse, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones, para que todos los que vamos de cacería de emprendedores puedan también tener esta oportunidad. Recuerden, estos videos son gratuitos y desde luego hay que apoyarlos. Así que nuevamente muchísimas gracias y las gracias y la invitación para los demás. Bueno, gracias a ustedes también por compartir un ratito y hacernos conocer sobre las redes y todo eso. Les agradezco por estar aquí. Igual, pueblo chalateco, pues los invito a que visiten nuestra librería que está frente al INFRAM, como los chalatecos dicen, va. Contamos con mucha variedad, así que pueden visitarlo cuando gusten. Los horarios ya dijimos que son de 6:30 a 4:30 de la tarde. Así que les agradezco mucho por esta entrevista que los han hecho. No se preocupen, que aquí estamos siempre para apoyar. Ahí estamos bien. Gracias entonces por esta invitación. Y desde luego, vénganse para acá. Y desde luego aquí hay todo de utilidad. Se cuidan muchísimo y nos vemos en otro próximo Cazaría de Emprendedores. Saludos.